I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes. It's all about humanity. Buena, 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 buena los cabros. Aquí estamos, vamos a instalar una antena. Una antena de aleta tiburón, que le llaman cola de tiburón. Básicamente esos son los nombres, porque la original del KR, esta, la típica que hay que desatornillarla para guardarla, como lo estoy haciendo ahora. Y después para instalarla lo mismo, hay que estar atornillándola. Resulta que esta antena tiene un pequeño contra. Y es, por ejemplo, si uno la deja instalada, se olvida sacarla, te la pueden robar. Es el gran problema que tiene esta antena. Y aparte que estéticamente no me gusta para nada. Por eso adquirí esta antena de aleta de tiburón. Y realmente es negro brillante. Lo tenemos justamente acá. Y tiene un calce perfecto aquí en el techo del KR. Así va a quedar. Así, tal cual. Y estéticamente es muy bonita. La caja incluye la cinta doble contacto para la base y para poder pegar en el techo, y los tornillos para anclar la antena con su cable. Por ejemplo, este cable que está acá se atornilla acá para que tenga señal. Así que después vamos a estar probándola cómo funciona. El primer paso es limpiar esta zona con alcohol. Limpiamos toda la zona con alcohol para que el pegamento se vea bien y podamos sacar toda grasitud, podamos sacar toda grasa, podamos sacar todo polvo, todo lo que tenga alrededor de la antena, y se pueda adherir muy, muy, muy bien. Echamos hasta el corno, ¿eh? Pues es común que por la contaminación ambiente, la famosa lluvia ácida que le llaman, el polvillo y la grasa, más la cera que uno le aplica al auto, bien negro. Así que hay que limpiarlo bien, muy, muy, muy limpio. Luego de eso vamos a estar también limpiando esta parte de la antena para que el pegamento se pegue muy, muy, muy bien. Listo, ya tenemos anclado el adaptador que está acá, este hilito donde va conectado nuestra antena, que la tenemos acá. Ya le pusimos la cinta doble contacto a la antena y ahora vamos a proceder a instalar el cablecito junto con la tuerca, que va así. Después atornillarla y ya estaremos pegando esto. Listo, listo, listo. Ya tenemos limpiecito, ya tenemos anclado la antena, ya tenemos al ancla a su placa y la antena original del auto. Ya tenemos todo listo. Ahora nada más falta sacar la protección de la wincha de contacto, eso rojo que está ahí, cuadrarlo y pegarlo, que quede derechito, no quede chueco. Pero ya estaríamos casi, casi, casi listo. Así que vamos a estar sacando esta wincha y cuadrando. Listo, ya tenemos instaladita la antena y como ven ya está muy, muy fija, se mueve el auto completo. Así que a pesar de ser chinita la wincha doble contacto, es muy resistente. Vamos a ver cuánto dura si antes no se vuela. Así que ahora vamos a estar probándola con la radio para ver cómo sintoniza la señal AM y FM. La radio AM funciona espectacular. Miren, está programada ahí la radio AM y miren, impecable. Funciona muy, muy bien. Ahora vamos a probar con la radio FM. Vamos a ver cómo suena. Hasta el momento con la AM funciona impecable. Esto estamos probando la radio FM, miren. Estoy de acuerdo contigo, paso radio a paso. A veces FM, que funcionando impecable. Vamos paso a paso. Muy, muy, muy buena la antena, nada que decir. La emisora AM y la emisora FM funcionan muy bien. Susana, no veo un gusto. Obviamente no, probé con emisora donde están sonando la música, o si no después me la bloquean las redes sociales. Así que la probé
en emisoras que no se escuchen la música. Así que funciona hasta el momento muy, muy, muy bien. Así que muy, muy recomendable la aleta de tiburón chiquillo. Así que nada, pues recuerden suscribirse, darle like, compartir el contenido y lo más importante, activar la campanita de notificaciones. Así que más de decirles, se despide el Menta. Bye, bye. Adiós. Chau.